En fin, nos metemos de lleno en un capítulo que es harto complejo. Tiene que ver con el múltiple asesinato, eventual parricidio, según la carátula, de lo que ha sucedido en Vicente López. Lourdes, ¿nos actualizás un poco dónde estamos? ¿Nos metemos de lleno en esa historia, Elio? Sí, ¿en dónde estamos? Paulino, Elio, hay que empezar a desgranar esta causa que tuvo, como bien contaste vos y como fuiste adelantando, que iba a tener un giro inesperado esta investigación porque tuvo a Ninfa Aquino, que era la empleada doméstica, sindicada como la entregadora y por lo tanto estuvo detenida varios días hasta que finalmente, hace dos días, se produce un hecho que determina que a ella la liberen. No quiere decir que no siga investigada, pero fue liberada de la detención que tenía hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un testigo clave en esta investigación que generó este giro en la causa y que afectó directamente al hijo menor de este matrimonio asesinado en Vicente López. Entonces, acá empezamos a hablar de las tres claves del caso. Tres de las tantas, porque va a haber, a medida que la investigación crezca, vamos a ir viendo cada vez más claves. ¿Hubo un plan del hijo menor? Bueno, aparentemente la justicia cree que sí, que hubo una planificación al menos del hijo menor, que tenía que ver con una cuestión de desentenderse de esta causa, digamos, de haber ido, haber hecho que los padres se subieran al auto, porque los padres los encuentran en un vehículo, estaban vestidos como para salir. Con cinturón de seguridad puesto. Con cinturón de seguridad sí. Puesto. Por lo tanto, tenían confianza con el asesino. Porque si no, no se hubiesen vestido, claro, subido ese auto, se hubiesen puesto el cinturón de seguridad y después aparecieron con los tiros como aparecieron. Lo cierto es que en un primer momento, cuando los investigadores llegan a esa casa y se encuentran con cosas revueltas, eso fue un hecho por parte, aparentemente ahora, según cree la justicia, por parte del hijo, para despistar a los investigadores. Sí habían desaparecido los DVR de las cámaras de seguridad. Claro. Y acá vemos la segunda clave. ¿Cuál fue el móvil real de este doble asesinato o presunto parricidio, si se comprueba que el hijo menor finalmente fue el asesino de sus padres? Primero se ha hablado de un robo, porque a la empleada doméstica le encontraron la llave de la caja fuerte en un sobre en su casa. En este caso, el móvil aparentemente es económico. El hombre ayer declaró durante más de tres horas en la justicia, se mostró inocente. El hijo menor de este matrimonio dijo que era inocente, pero las cámaras lo ubican a él en el lugar de los hechos yendo y la ropa que le encontraron en el allanamiento coincide con la de aquel hombre que se ve en las cámaras de seguridad de aquel día. Él dijo, me quedé dormido en mi camioneta, pero él no puede decirle a la justicia qué es lo que estaba haciendo en el momento en que sus padres estaban siendo asesinados. Por lo tanto, la justicia cree que él es el asesino de sus propios padres. Por último, tema no menor, la amante. Esta persona, Paola, es la mujer que genera este giro inesperado en la investigación. ¿Por qué? Porque ella declara como testigo, termina queriendo quitarse la vida con pastillas, deja una carta y ella asegura que él la había querido psicopatear. El móvil es económico, ¿por qué? Porque hay un departamento, el Chateau Libertador, que era donde los padres de este hombre se iban a mudar, por una cuestión de seguridad, para estar mejor. Y aparentemente el hijo los había estafado económicamente a los padres. Ayer cuando declaró, dijo unas palabras como diciendo que su padre, queriendo ensuciar a su padre ya muerto, diciendo que no era trigo limpio, por así decirlo. No lo dijo con estas palabras, pero dio a entender eso y que tenían un patrimonio de 25 millones de dólares. Bueno, aparentemente hacía operaciones donde empezaba a pagar las cosas y después
dejaba de hacerlo. Entonces había obligación de parte de ya alguien que tenía el bien de obligar al otro a ir a la justicia para poder deshacerlo de ese bien que ya se había apoderado, aunque no había terminado de pagar. Hay ya mucho ruido en torno a eso. Algunas fuentes cercanas al caso me dicen del amante, olvídate, no hay nada. Incluso quiso suicidarse. Esto es una novedad. No está muy claro. Esto es información. Bueno, pero fue clave para determinar que era él el de las cámaras, ¿no? Sí. Como explicaba Lula recién. Exactamente, exactamente. Por eso digo que tenga algún grado de implicancia en el bien. Hecho. Los que conocen el expediente, la causa y están llevando adelante la investigación dicen... Estaría descartado. No, claro, exactamente. Por eso lo miran a él. Bueno, nos vamos al encuentro con Carola Suárez, ¿no? Dale. Que está en uno de los lugares emblemáticos porque está en el lugar de la Ferrari, así se lo conoce, se lo denomina. Carola, nos contás un poquito dónde estás. Bienvenida, buenas tardes. Edificio donde esta persona, Martín del Río, ayer fue allanado a ese departamento en la zona de Belgrano. ¿Y qué es lo que se secuestró? Bueno, se secuestraron muchísimos elementos y entre ellos esta Ferrari de la cual vos estás hablando, Paulino. Mirá, este es el auto que en realidad en un principio había comprado el papá de Martín del Río, pero claro, hubo un litigio en el medio y es por eso que la justicia... encuentra este auto ayer en el allanamiento en el edificio de la zona de Belgrano y decide incautarlo. Estamos trabajando en la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad. Reconozco que en este operativo trabajó tanto la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como también Policía Bonaerense. Y nos vamos a acercar a dos elementos también fundamentales. Uno es nada más y nada menos que esta arma, esta pistola, que está aquí ubicada, que es una pistola 9 milímetros, pistola Glock calibre 9 milímetros. ¿Y qué pasa? Le llama mucho la atención a la justicia también, porque tiene las mismas características con la que habrían asesinado la semana pasada a este matrimonio. Y mirá, también este buzo, este sí. Buzo que también tiene los mismos detalles, Paulino y Eleonora, que la ropa que esta persona también tenía en ese video, ese famoso video que le permite a los investigadores dar con el paradero de esta persona, cosa que él niega. Él dice, este buzo no es el mismo que figura en ese video. El de ese video no soy yo. Él niega absolutamente Carola. Haber tenido esa ropa puesta ese día y por lo tanto trata todavía de despegarse de esa noche, ¿no es cierto? Mientras vos muy bien nos estás mostrando cada uno de los objetos, estamos al mismo tiempo viendo el video en cuestión, este que vos estás mencionando, ¿no? De un hombre caminando con un buzo, con una capucha, tiene un gorro debajo de esa capucha también. ¿Viste? Que es el que, bueno, él dice que no es el mismo que estaría allí. Digo, más allá del buzo, que puede o no tener sus diferencias, esto lo determinará la justicia. Claro, él dice que eso que está secuestrado allí, que está no es el mismo plano, que el que tiene. Que no es el mismo que el que tiene. Claro. Que no es, ese tiene cierre, ¿no? El que vos estás viendo, Carola, sí, tiene cierre hasta el final. Sí. Sí, exactamente. Tiene cierre desde abajo hasta arriba. Bien. Y tiene capucha también. Si podemos congelar la imagen. Capucha con la cual él debe haberse tapado el gorro. Por encima, digamos, del gorro que ustedes están mencionando, exactamente. Exacto. Si congelamos la imagen y hacemos un primer plano, perdón. Parecería bastante sencillo, tal vez en un primer plano, dilucidar si tiene o no tiene... Que el no cierre, sé. Porque el color puede diferir por la imagen sí, de la cámara, sí. ¿No? Eso o sea que para mí tiene cierre o no tiene cierre, porque eso es bastante fácil en la imagen. Claro, a ver si es un capucho clásico. Yo capucho creo canguro. Que no tiene che cierre, ¿vos sabés? No, es cierto, no se esto, lo ve. No tiene, ¿no? No se lo ve, no se le ve el cierre, es cierto. Ahora, no se ve clara la imagen, ¿eh? No, sí, para ver si tiene cierre o no tiene cierre. Y de hecho, hasta el color de la capucha es diferente al color del resto del buzo. Pero yo creo que el buzo está por debajo de eso que tiene.
Vos sabés que ¿sí? eso puede ser. Porque la capucha que tiene eso es azul, ser, del mismo color es que el buzo distinto a lo que tiene arriba, claro. Exacto. Exactamente. Así como que si tuviese puede una ser la campera. Una camperita de polar o una camperita tiene una por campera encima. Arriba de esa campera con capucha. De ese buzo, exacto. Con lo cual ahí empezamos a develar el misterio. Mirá vos desde acá, qué lindo. Sí, investigador y privado. Yo en el estudio de televisión. No, haciendo televisión en vivo, descubriendo el caso. Mirá lo vos. Que yo digo, más allá de esto, que creo que lo van a determinar fácilmente en la justicia, si nosotros estamos haciendo, viéndolo de un estudio de televisión, es clave esto que también nos muestra Carola, ¿no? Que está allí en la mesa que, en donde estás vos, Carola, de la policía. En primer lugar, el arma. Me imagino que allí hay una prueba más que contundente. Habrán hecho las pericias, no sé. No sé qué información tenés con respecto a eso. Sí, recién esto fue secuestrado en el allanamiento que mencionábamos recién en el transcurso de la noche del día de ayer, así que esto va a quedar aquí secuestrado y va a ser materia de peritaje. A ver, hablamos de que tiene las mismas características que el arma que se utilizó en ese crimen, eso no quiere decir que sí o sí sea la misma arma, así que eso va a ser materia de investigación, hay que ser muy cuidadosos. Lo mismo puede pasar con el buzo que mencionábamos recién, puede ser un buzo similar, hay muchas personas que tienen ropa del mismo estilo y no quiere decir que sea la misma ropa, por eso hablamos de ser cuidadosos. También hay un teléfono celular, hay documentación. Es que ese teléfono notebook, celular, Carola, qué perdón. Tipo de... Permitime, Carola, ese teléfono celular sí, que secuestran sí. es el que, según los investigadores creen, dejó en la zona, en el edificio ese del Chateau Libertador para despistar a los investigadores, porque él deja estacionada la camioneta en ese lugar, deja el celular dentro de la camioneta y se va caminando aparentemente 30 cuadras hasta la casa de sus padres. Ah, para que en el caso que lo geolocalicen al celular, claro, estaba ahí lo en ubiquen el en Belgrano. Exacto. Ahí está. Eso es lo que creen los investigadores. Absolutamente. ¿Eh? No lo digo por yo. Eso habla... Claro, absolutamente. Por eso, a ver, está en curso la investigación y estos elementos que se secuestraron no son menores. Si bien esto se secuestró en el lugar que él alquilaba, no era su domicilio particular, porque recordemos que él vivía en la zona de Nordelta, sí, donde estuvimos trabajando más temprano y les mostrábamos el edificio donde en principio él iba en general con su amante, con esta chica Paola. En ese lugar es donde se secuestran todos estos elementos y va a servir para que la justicia siga investigando y definitivamente pueda ver si tienen algo que ver o no con este crimen. Empleada doméstica, gracias, Carola, impecable, como siempre. Vamos a volver al encuentro con vos en instantes nada más, pero nos atiende Hugo López Carrivero, que es abogado de la empleada doméstica que fue liberada, como ustedes ya conocen. Aquí el miércoles contamos que ya la investigación iba para otro... para otro andarivel. 15 días después del hecho, que sucedió, recuerden ustedes, efectivamente el 24 de agosto, dos semanas después, el miércoles de esta semana, da un vuelco, un giro, la causa muy fuerte. La primera definición que dio la empleada doméstica es: nunca imaginé algo así, yo soy inocente. Pocos le creyeron y algunos dudaron, otros veían, será la excusa. Doctor, ¿cómo le va? López Carrivero, gracias por atendernos. Buenas tardes. Lino y Eleonora, en estar con ustedes. Bueno, en principio, ¿usted entiende que la justicia está mirando lo que tiene que mirar ahora? Creo que sí, al menos con referencia a lo que respecta a nuestra defendida, ¿no es cierto? Digo, a nuestra... por mi equipo de colaboradores, que se encuentra presente algunos de ellos acá. Entendemos que sí, en función de la libertad que ha dispuesto por el pedido nuestro, ese pedido de que fue un cese de la prisión, de la detención, otorgado finalmente por el juez de garantías, el doctor Costa. Ahora, diferente es la situación, sí, la inquietud es por Del Río, ¿no es cierto?, por Martín Del Río. Ahí tenemos una opinión diferente. ¿Cuál sería esa opinión, doctor? Mire, Eleonora, nosotros podemos hacer un análisis jurídico de esa situación, ¿no? Que probablemente nuestro análisis esté reñido con la opinión pública. Mm. Quiero decir esto, se puede estar probando o se ha probado que la persona que caminaba con las bolsas
con la capucha, con el barbijo, que fue captada por la cámara de seguridad, podría ser el señor del Río. Que el señor del Río haya dejado su vehículo cerca de las inmediaciones del edificio ubicado en Libertador y Santo y Campos Salles con el teléfono celular allá adentro. Ahora bien, la acusación no dice que él es culpable por eso. La acusación a la cual nosotros hemos tenido acceso dice que él entró a la casa en un horario determinado, que es a las 17:35 de ese día 24, que llevó a sus padres al automóvil Mercedes-Benz que estaba estacionado en el garage, que él se situó en el asiento de atrás y los ejecutó con un arma calibre 9 milímetros. Sí. Esa circunstancia de ubicar en ese día, a esa hora, en ese lugar y desarrollando esa actividad a Del Río dentro de la casa, ubicándolo en el asiento de atrás, eso no está probado todavía. Claro. Es un desafío que tienen, es un desafío que tienen los fiscales, pero esa sí, de investigación y de prueba, ¿no? Claro. Está probado otra circunstancia, pero eso no. O sea, que él haya entrado, no. No está probado. Tampoco está probado que haya sido, que él haya sido la persona que se sentó en el asiento de atrás y haya disparado. Eso en la causa no surge. Ahora, doctor, hay una acusación, hay presunción que haya sido, pero no está acreditado. Doctora, ¿hubo alguna pericia ya que, al menos no digo que lo sitúa él, pero que determine que una persona se sentó atrás del vehículo y disparó al padre y después a la madre en el ojo? ¿Eso hubo una pericia balística realizada? Por eso digo, la pericia balística, por supuesto que está. Lo que yo digo y sostengo con mi equipo de colaboradores es que no está probado que la persona haya sido él. Claro, claro. ¿Se dan cuenta? Está bien, porque no se cuenta con las cámaras, doctor, principalmente por eso, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto? Esa es una de las circunstancias que impide una imputación más directa o una probanza más concreta. ¿Sí? Por supuesto que el hecho existió, por supuesto que hay elementos suficientes para sospechar y sostener que una persona se situó en el asiento de atrás y ejecutó al matrimonio. Lo que no está acreditado es que haya sido determinada persona. Correcto. Es decir, que no haya sido ni Del Río ni otro individuo. Correcto. La pregunta del millón es, ¿las cámaras no funcionaban? Mire, las cámaras... El informe de las cámaras está agregado a la causa. Como nosotros somos abogados participantes en la causa todavía, porque tenemos a Nina Aquino como nuestra defendida, no podemos revelar públicamente esas circunstancias porque podría afectar el éxito de la investigación. Y yendo a su defendida, doctora, a Nina Aquino, que recién mencionaba, lo primero que cuando se conoció el hecho... Por la primera cuestión que se le apuntó a ella fue por ese bolsito o billetera que contenía la llave de la caja de seguridad. ¿Eso encontró algún tipo de explicación o se dio algún tipo de explicación con respecto a eso? Sí. Lo dio diciendo concretamente que había sido un regalo de su empleadora, de la dueña de casa, en función de su mérito, del mérito y del esfuerzo que ponía en el trabajo diario, un obsequio. Así como también recibía otro tipo de obsequio, ¿no? Como zapatos, ropa usada, en buen estado, ¿no? Pero había sido, y por supuesto, eso había sido en el mes de mayo y había recibido ese obsequio vacío. Adentro no había nada. Doctor... Y también, agrego esto, ella desconocía qué era lo que se guardaba con anterioridad en esa billetera. Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que la empleada doméstica trabajaba allí o hacía? 12 años. 12 años, sí. Wow. 12 años ininterrumpidamente. Había una relación de afecto. Sí, claro. Usted tuvo una conversación personal con ella, naturalmente, como siempre ocurre antes de tomar un caso. Claramente. Sin violar ningún secreto, digamos. Sí. ¿Tiene alguna impresión? Es difícil. Si se refiere al hecho, es difícil romper, no romper la confidencialidad, ¿no? Pero acepto alguna pregunta, alguna inquietud. No, simplemente. Le voy a preguntar esto. ¿Si es descabellado pensar lo que la justicia está intuyendo en primera persona hoy? No es descabellado. Lo que sostenemos es que
no existen los elementos de prueba para ubicar a Del Río en el asiento de atrás el día del hecho, ejecutando los acontecimientos criminales que se le imputan. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo presa su defendida? Bueno, estuvo 13 días. 13 días. 13 días. ¿Y ustedes han pensado en pedir algún tipo de resarcimiento por eso? No, porque sigue siendo investigada. Sí, lo hemos pensado, pero lo tenemos que consultar con ella para proponérselo y eventualmente que ella tome la decisión de aceptar, ¿no es cierto? Que, que tome la decisión libremente de poder aceptar esa mecánica de resarcimiento. Igualmente, doctor, disculpe, Lourdes Marchese se le habla. Igualmente, ella sigue siendo investigada, no es que no salió del foco de la investigación. Ella todavía es imputada en esta investigación y determinará después la fiscalía y después un juez de garantía si ella es sobreseída o no. Claro. Claramente, Lourdes, y en función de eso le puedo agregar, si me permite, una notoria contradicción entre las dos acusaciones. Porque a Nina se la acusa en el marco de la imputación diciendo que ella habría facilitado la entrada a personas extrañas, a pluralidad de personas, personas extrañas, para que cometan el hecho. Y a Del Río se le dice que él entró solo cuando Nina no estaba, entró solo por sus propios medios, porque tenía llave. Entonces, claramente, las dos acusaciones sobre el mismo hecho son contradictorias y nos deja con perplejidad en nuestra defensa, porque no sabemos si tenemos que defendernos de lo que dijo Del Río o de lo que dice la fiscalía que habría hecho Nina. Claro, claro. Y usted defiende a Nina. Nosotros defendemos a Nina, junto a mi equipo de colaboradores, en especial, bueno, acá, el doctor Damonte, Matos, la doctora Bravo. Estamos abocados a eso, ¿no es cierto? Estamos abocados desde el primer día que ¿Cómo llega Nina a usted, detenida, doctor? Justamente. Bueno, sí, esto es algo muy habitual. Nosotros tenemos nuestro estudio jurídico en el conurbano desde hace 28 años funcionando, ¿no es cierto? Todos los días recibimos llamados, convocatorias para hacernos cargo de causas donde naturalmente defendemos los derechos de las personas. Es una convocatoria más y decidimos aceptarla, sin dejar de desconocer que se trataba de un caso notoriamente público. Claro. Ahora, doctor, usted, ella habiendo trabajado 12 años con la familia, me imagino conocía también muy bien a sus hijos y la relación de sus padres con sus hijos. Sí. ¿Le habló de eso? Sí. Sí, sí, nos habló a nosotros, claramente. También es otra cuestión que no podríamos ventilarla públicamente porque comprende la secuencia investigativa que lleva adelante la fiscalía, ¿no? Y podría romper la confidencialidad de esa investigación, de esa pesquisa judicial y mal lograrla. Bien. Correcto. ¿Cuántos hijos tenía la pareja? ¿Dos o tres? Dos. Dos hijos. Dos hijos varones, ¿no? Sí, dos hijos varones. El que está detenido es el menor. Martín, que está detenido, el que está menor, y Diego, que es el mayor, que no está detenido. Claro. ¿Mucho tiempo viviendo en esa casa? Por eso digo, por eso. ¿Perdón? ¿Mucho tiempo viviendo la pareja en esa casa? Hace muchos años, sí, antes que ingresara Nina. Antes, sí, sí. Pero por eso sostenemos que la investigación es compleja. El caso es complejo y la investigación es compleja. La tecnología que muchas veces viene a solucionar problemas investigativos, en este caso, jugó una mala pasada. Había cámaras que no funcionaban, cámaras que no funcionaban, situaciones que no estaban previstas para la seguridad de esa casa, personas que no hablaron oportunamente, pero hablaron con posterioridad. Sí. Quiero decir, por eso sostenemos que la investigación es compleja. Y más complejo va a ser ponerlo, como decíamos anteriormente, a el imputado sentado en el asiento de atrás disparando. Eso va a ser un desafío de la acusación que va a ser muy difícil llevarla a cabo y completarla con un marco de certeza indubitado que lleve a la necesidad de una sentencia condenatoria. Doctor, una duda que tengo con respecto a las cámaras. ¿Las cámaras realmente no funcionaban o eran cámaras que funcionaban pero que se sustrajo el DVR? Claro, exactamente. Sí, sí, bueno, el DVR se llevó todo. Con eso puedo decirle, ¿no es cierto? Ah, se llevó todo. Había algunas que funcionaban y otras que no.
Entonces, claro, se sustrajo, cuando hablamos de DVR, para tratar de entender, estamos hablando de que de la memoria. Cassette, digamos, sí, como el cassette. Que el que, claro, de que estaba adentro de la casa. Claro. Ah, bueno. Eso no está. También, en este punto se especula, ustedes que son periodistas profesionales, ¿no es cierto? Se especula que en esa marcha, caminando... Que en esa bolsa llevaba el DVR. Sí. Que en esa bolsa. Pero eso no está probado. Hay una presunción. Claro. ¿No es cierto? Hay una presunción atendible, ¿sí? Pero tampoco está probado que haya ingresado a la casa. Pero está bien. Mucho menos que se haya sentado en el asiento de atrás y efectuado esos disparos mortales. Por lo que usted dice, acá no hay un homicida definido, no hay nadie que pueda asegurar que Pedro, Adrián, Carla estuvo en el asiento de atrás. Y en claramente, su defecto, para usted todo es un enorme interrogante con las múltiples sospechas que pueden existir sobre unos u otros. Pero efectivamente, claramente, esta idea de que el caso está revelado, que ha dado un giro inesperado, que acá estamos frente a la idea de un doble parricidio, para usted no está consustanciado en la causa. Para mí, para nosotros, para nuestro equipo que conocemos la causa de memoria, esa circunstancia no está acreditada, está lejos. La investigación, diríamos, va bien, lleva un rumbo adecuado, pertinente, ¿no es cierto? Pero no creamos en el ámbito social y periodístico, que tiene legítimo interés en conocer qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables, que el caso está terminado, al menos en la etapa investigativa. No, bueno, doctor, pero más allá de lo periodístico, desde lo jurídico, para que la justicia haya ordenado la detención de una persona y para que la justicia haya convocado indagatorio, usted sabe que tiene que haber la sospecha necesaria de que esa persona cometió. Después, si la justicia dice, no, esta persona se defendió y realmente demostró que era inocente, no la va a procesar. Precisamente, precisamente, en las dos primeras hipótesis que usted señalaba, lo mismo le pasó a Nina Aquino. Claro. La detuvieron y la indagaron. Por eso. Y permaneció 13 días detenido. Y el primer pedido de libertad que hicimos nosotros fue rechazado. Recién tuvimos éxito en el segundo pedido. Sí, el habeas corpus. Gracias por esta generosidad para con nosotros. Hasta la próxima. Muy amable. Con todo gusto. Que tengan buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy gentil. Blanca Hugelmann. Es psiquiatra forense. Está aquí con nosotros. Blanca, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Placer de reencontrarla. Gracias, igualmente. ¿De qué estamos hablando, entiende usted? Bueno, estamos hablando de un crimen complicado. Lo primero que tenés que ver es cómo se desarrolló el crimen para ver qué tipo de personalidad está bajo la lupa, ¿no? En un caso como este, porque es un caso abierto a prueba, o sea que estamos hablando desde las generalidades y desde lo académico. Sí, porque en definitiva no tenemos ni siquiera, por lo que decía el doctor... La certeza, mucho menos, no tenemos ni siquiera la posibilidad de que en el expediente esté acreditado que entró a la casa o que se subió al auto, claro. Simplemente que estaba en la zona, punto, no más que eso. Claro, una persona que comete este crimen, si es un hijo, comete un crimen muy aberrante, ¿no? No hay duda. Yo cuando hablo de estas cuestiones siempre hago una diferenciación importante, que es abusar sexualmente no abusa cualquiera, ¿sí? Matar puede llegar a matar cualquiera, pero con determinadas excepciones. Vos podés matar en legítima defensa, sí, podés matar dentro de una emoción violenta. Correcto. ¿No? O sea, sí, se entiende. Sí. Yo creo que la gente sabe de qué estoy hablando. En legítima defensa te tratan de matar a vos, te tratan de matar a un hijo tuyo, alguien muy cercano a vos. Vos salís en defensa de esto, casi instintivamente reaccionás y con lo que tenés vas a defenderte a vos o a quien fuere. Todo esto se mide tanto en la psiquiatría forense como en el derecho. Sí. A ver cómo vos reaccionás frente a eso. Porque si a vos te ataco con este vaso, y vos respondés con un bazucazo hacia mí, y ya no es legítima defensa. Ahora, excediste en la legítima defensa. ¿Se podría pensar también en un término de legítima defensa cuando un asesino mata para cubrir algún hecho no que él hizo?
¿no? Eso es crimen y causa. Ese es un homicidio en crimen y causa. Ese es el nombre técnico. Yo lo que pregunto es, psíquicamente, esa persona, ese asesino, para cubrir algún hecho que él ha hecho, o ella, bueno, en este caso, un él, si eso lo podría él mismo considerar legítima defensa. Estoy tratando de cubrirme a mí, estoy tratando de defenderme eso cometo un crimen. Bueno, pero estás hablando de una persona con un trastorno de personalidad importante. O sea, yo para tapar algo voy y mato. O sea, tenés muchos crímenes así. O sea, porque robé, maté para que no dijera nada. Claro, pero está dentro de este raíz patológico y dentro de un crimen es causa. Sí. O sea, por más que sea... O sea, me parece que la pregunta es tuya. Sería, ¿yo me estoy protegiendo para que los demás no sepan que yo cometí tal delito? Ponele, si uno apostara a esta hipótesis, yo me estoy cubriendo para que los demás no sepan que yo estafé a mi propio padre. Sí, pero no es legítima defensa. No, claro que no. Yo digo en la mente del asesino. En la mente de una persona con un trastorno de personalidad severo que ya está estafando a un padre, una madre, un pariente o quien sea. O sea, al vecino, quien sea. Que estás estafando y que después matás para tapar la estafa. Es gravísimo. Sí, no hay duda. ¿Los trastornos de personalidad son mucho más habituales de los que creemos? Sí, claro. ¿Hay alguna base estadística al respecto, doctora? Mira, yo primero te voy a describir cuáles son las tres grandes clasificaciones. Vos tenés la neurosis, tomado como normal, que se supone que somos todos. Que son los que tenemos capacidad de empatizar con el otro, de ponernos en el lugar del otro, de entenderlo, de sentir culpa, fundamental, la culpa. O sea, yo te lastimo a vos y voy y te digo, perdóname, te dolió, yo me siento mal, ¿sí? Correcto. Me pongo en tu lugar, te robaron o lo que sea, ¿cómo la estás pasando? ¿Necesitas algo? Me pongo en tu lugar, empatizo. Neurosis. Bueno, después si tenés algún componente específico, más o menos tendrás ciertos rasgos, ponele, no importa. Todos los tenemos. Cuantos más rasgos tenemos, más flexible es nuestra mente, ¿no? O sea, más nos adaptamos a las cuestiones. Más adaptable, digamos. Exacto. Claro. Bien. Porque si sos muy rígido, te cuesta más adaptarte. Es como una vara, ¿viste? Correcto. Si es flexible, andás bien. Después tenés... acá tenés las neurosis, acá tenés los trastornos de personalidad y acá tenés la psicosis. La psicosis es fácil dentro de todo, porque es lo que todos conocemos como el que jurídicamente no comprende ni dirige, en el lenguaje coloquial es el loco, pero el loco que alucina, que delira, que tiene una desviación del juicio de realidad. Por ejemplo, si vos estás psicótico y miraste para arriba, probablemente alguien te haya hablado o alguien hayas visto. Y esto a vos no te molesta mucho, porque sos psicótico. Claro. Miré por el aire, nada más. Sí, claro, pero viste, ya lo estamos durando. Todos acá. Pero ya está. Todos engripados. El lunes llegamos con gripe, pero bueno, no importa. El psicótico sufre cuando estas voces se le hacen insoportables, ¿viste? O le mandan a hacer cosas, que también sucede. Yo he tenido periciados que le han mandado a matar. Y no podía, o sea, eran voces de mando, son voces de mando, lo mandan a hacer tal cosa y tiene que hacerlo, tiene que obedecer. Y después tenés los trastornos de personalidad, que tenés muchos. Los trastornos de personalidad, como común denominador, no tienen capacidad empática, no tienen sentimiento de culpa, no van a hacer terapia porque no sufren, hacen sufrir al otro. El más conocido es el que llamamos trastorno psicopático, que ahora tiene otro nombre. Pero, a ver, los que más delitos cometen son el trastorno narcisista y el trastorno psicopático o el sociópata. Estos son los que más... Porque un trastorno obsesivo compulsivo es difícil que cometa un... Ahora, Blanca, le consulto. En el caso particular, por ejemplo, si estaríamos ante un parricidio, como se plantea, ¿no?, ahora la investigación. Usted decía en un comienzo que no es posible que en un crimen, en un parricidio, el crimen haya sido de la manera que fue, digamos, dentro de todo, limpio, si se quiere. Esperá. Que no haya sido un caos.
Que no es posible si, si es un psicótico. Ah, pero esto no lo dije acá, que no es posible no, que haya sido. Yo digo, usted lo sí. que planteó es que generalmente cuando se dan estos casos, digamos, el crimen es más aberrante. Sí. Eso planteó. Claro. Pero yo te dije que este crimen es aberrante, porque matar a los padres es aberrante. Si es que estamos hablando de eso. Matar a un padre, tenés que pasar un límite muy por encima del límite que ya tenés que pasar quitándole vos la vida a alguien. Matando de por sí. Claro, porque claro. Te puede pasar en general en casos extremos, por ejemplo, la legítima defensa, una emoción violenta, que vos llegues a matar. Pero es terrible lo que sentís cuando matás. Sí, sí, incluso matando al padre, el hermano, el hijo, no importa pero quién. Pero matar a tu familiar y matar por el móvil económico. Claro. Que en este caso sería este, pero quiero decir, hay muchos crímenes que se producen en un contexto muy distinto. Hace muy poquito en Mar del Plata, una madre mata a su hija, perdida por las drogas, 16 años, y el relato era desgarrador, es la madre, lo último que hubiera querido, claro. Pero... Sí, lo que fue en su momento el caso Joclender. Yo tuve casos así, de madres que han matado a sus hijos, pero terrible después cómo se sienten. O sea, es terrible, claro. O sea, es terrible. Pero vos estabas preguntando otra cosa. Claro, yo lo que le quería preguntar, porque me quedé con el de aberrante, si es aberrante o no. O sea, en estos crímenes, generalmente cuando un hijo mata a un padre, es como que la violencia ejercida es mayor si tiene un móvil psicológico, digamos. Y acá hubo como si fuera un robo, dos personas a las cuales les disparan. A eso voy. A la frialdad. Sí. Me decís, vos lo que me decís, lo aberrante de esto sería la frialdad. Lo aberrante es lo siniestro de un crimen de este tipo. A eso me refiero yo con aberrante. La aberración de matar al padre y a la madre tiene un costo psíquico altísimo, salvo que sea ejecutado por un psicópata. O sea, que el hijo sea un psicópata. Frío de alma, que no siente culpa. Que no siente culpa. Me quedé no con tiene... esto de la culpa porque la culpa tiene tan mala prensa. Sí. No. En definitiva, no. La culpa es un... ¿no? No, no, la culpa es lo que hace que vos puedas entender un montón de cosas, claro. Y hacer análisis y decir, no, esto está mal. No esta culpa, ponele judío-cristiana. No, entiendo. No desde ese lugar. Está muy bien. Es apasionante. Un día nos vamos a tener que adentrar, doctora, en el capítulo de la mente humana. Ah, yo amo. Que es el capítulo que a mí más me atrae. Ah, pero es que es fascinante. Carlitos lo sabe porque tenemos charlas de estos temas. Es fascinante. Yo estudio, pero desde los 16 años que empecé psicología y medicina. Y después, bueno, la vida me fue llevando por medicina legal, psiquiatría, qué sé yo. Y ahora estoy terminando mi carrera de psicología y estoy... Fascinada. Ah, Amo. Que siempre hablamos, qué sé yo, viste, de la mente del presidente, sí. La mente de tal o cual persona pública. Incógnitas de la mente, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Así que la vamos a volver a invitar y vamos a profundizar en eso. Dale. En el cerebro, en la mente, en, bueno, los comportamientos. Los comportamientos. Que son claves hasta, yo diría hoy, mucho más de lo que pensamos en materias que antes no tenían el prisma, como economía. En la economía, la confianza, eso, confianza, estados de ánimo. ¿Qué son? Decisiones, claro. Decisiones. Sí. ¿Son racionales todas? No, son pasionales no, también. No, y cómo vivís en un país como el nuestro, tan variable en su economía. Tan inestable. Tan inestable. ¿Cómo repercute en nosotros? O sea, todas las variables socioeconómicas, ¿cómo repercuten en nosotros? Y vos, dos segundos, te digo, vos te vas a un país, ponele cualquiera, Alemania, cualquiera. Suecia, no importa. Suecia, Canadá, cualquiera. Sí. Australia. Canadá. Y vos vas hoy y te compraste este vaso, porque estoy con el vaso, y te salió un euro. Y el año siguiente vas y juntaste un centavo por mes o por lo que sea, y te compraste el mismo vaso un euro. Eso redunda en tu psiquismo. Claro, un país previsible. Es un país previsible y vos vas a ser más previsible también. Sabés que lo miro a Regazzoni cuando habla de el contexto en el cual se desenvuelven las enfermedades, dice Carlitos, la desigualdad no es inocua. Claro. No es lo mismo el enfermo acá en la pirámide, en la cúspide de la pirámide socioeconómica que en la base. Totalmente. No solo por accesibilidad, claro. Sino por los recursos, por lo que tenés. Bueno, esto me hace acordar mucho a eso. No es lo mismo la psiquis
Pues nosotros creemos que somos campeones del mundo, decimos, si la sabemos todas, más versatilidad que nosotros. Ah, somos geniales aparte. Por eso. Bueno, versatilidad sí tenemos. Versatilidad sí, que es lo que nos da este país. La inestabilidad. Es lo bueno, exacto. El costo es alto. Sí. Claro. Yo te lo regalo. El costo es alto. Por un ratito, está bien, después ya. Doc, gracias.